Miren acá. ¡Estamos! ¡Oh, vente y cabía, Germán! Bueno, estamos. Bueno, ahí está por la foto. Salir, por favor, rogamos al propietario del tablero. Le ganó el premio a Tinea. Asume el comando por el lado interior de la pista, el 4 Highways. Pequeña ventaja sobre el número 5, Guitarrera Cal, viene ganando terreno el 7, Alteza Stone. Por el lado interior de la pista lo hace el 2, María Halo. Le contaba los primeros metros. Al frente ahora el 2, María Halo. Por el lado exterior corre el 7, Alteza Stone. Viene ganando terreno, abierta el 4 Highways. Por el lado interior de la pista lo hace el 6, Clara Esperanza. Enfrentan ya los 600 finales. Como puntera el 2, María Halo mantiene ventaja de cuerpo y medio sobre el 7, Alteza Stone. Por el lado interior avanza y descuenta el 1, Illusion Light. Abiertas corren el 4, Highways, y por el lado exterior el 6, Clara Esperanza. Faltando ya 200 metros para el disco. Siempre el 2, María Halo mantiene amplia ventaja sobre el 4, Highways. Tercer lugar corriendo para el 1, Illusion Light. 120 para el disco. Fácil el 2, María Halo. Fácil el 2, María Halo,
Caracas, son el cuarto Highway, con el mejor disco de vuelo, María Conde, con el cuarto Highway. En la punta el 4, Promesa Sky, tiene ventaja sobre el número 5, Honor Spirit que va al segundo lugar, cerca viene corriendo, el 2 se atrapa, por el lado de la pista lo hacen en línea 7, Doña Violeta, otro Focudo, faltando ya 450 metros para el disco, en la punta el 4, Promesa Sky se va cortando la ventaja, y lo va ganando por el lado exterior, el 8 Focudo cerca, corre 5, Honor Spirit, faltando ya 300 metros para el disco, por el lado de la pista, el número 5, Honor Spirit por dentro lo hace el 4, Promesa Sky cerca, el 8 Focudo, faltan ya 150 para el disco, sigue la lucha en la punta, el 4, Promesa Sky. El 4 Promesa Sky cerca, el 8 Focudo, faltan ya 150 para el disco, sigue la lucha en la punta, el 4 Promesa Sky. ¡Sáquenlo viejo en la foto! Pista el 3, Bastón y Banda sacando ventaja sobre el número 4, que Gran Maestra viene ganando terreno abierto el 5, Príncipe Slam por el lado de la pista lo hace el 6, Lord Sereno, que contaba los primeros metros de la prueba, el 3, Bastón y Banda como puntero manteniendo ventaja sobre el 5, Príncipe Slam, tercera ubicación por el lado interior para el 1, Silver viene ganando terreno abierto el 6, Lord Sereno, enfrentan ya los 500 metros finales, la lucha, la vanguardia es entre el 5, Príncipe Slam, el número 3, Bastón y Banda, Bueno, quédense para la foto nada más. Largaron el premio Golden Roman. Sobre la delantera por el centro de la pista, el 3, Gordius, que queda la ventaja sobre el 2, Asadita Hale, lo viene fuerte el 1, Amiguito, todo Beauty. En la cuarta colocación corre por el lado interior, el número 5, Guay Escalante, están enfrentándose al poste marcatorio de los 700 metros. Al frente el 2, Asadita Hale, con la cabeza de ventaja sobre el 1, Amiguito, todo Beauty. La tercera posición por el centro de la pista, avanza el 3, Gordius. Cerca corre el 4, Puerto Blés, enfrentándose a los últimos 500 metros de carrera, va dominando el 1, Amiguito, todo Beauty, estira ventaja sobre el 4, Puerto Blés, cerca avanza el 2, Asadita Hale, lo propio hace el 3, Gordius, enfrentándose a los últimos 250 metros, siempre el 1, Amiguito, todo Beauty, mantiene ventaja sobre el número 4, por el centro de la pista avanza el 3, últimos 120 metros de carrera, el número 1, Amiguito, todo Beauty, mantiene ventaja. El número uno, claro.
4 por el centro de la pista, avanza el 3, último 120 metros de carrera, el número 1, amiguito, todo el Yuki, manteniendo la ventaja, 3. Bueno, miren acá. El 6, Cardecía, tercera, avance 4, Cruz Achán. Las participantes de la decimotercera dejan atrás el todo, están en la recta final. Para el número 1 regata, en cuarto lugar corre el número 6, Carly Seattle. 250 metros de carrera, domina abierta el 1 regata y tira ventaja sobre la izquierda. ¡Falta 50 metros! Vengación para el número 1 regata, en cuarto lugar corre el número 6, Carly Seattle. 250 metros de carrera, domina abierta el 1 regata y tira ventaja sobre la izquierda. ¡Falta 50 metros! Bueno, por el lado de la pista, el 2 Char, que su búsqueda abierto lo viene haciendo ganar el terreno del 5 tiempo por el centro de la pista, corre el número 3 alternativo, lo viene haciendo cerrando la marcha el 4 en 20 y con el contador los primeros metros, en la vanguardia el barrigo, el número 2 Char, va cerrando la marcha, están enfrentando ya los 700 metros, en la punta el número 5 Indian Wells mantiene ventaja sobre el 3 alternativo, abierto el 4 en 20 y con cerrando la marcha el 2 Char, que están en los 500 metros.
como funcionó así por el ancho de la pista. El número 4, el 22, sacando ventaja ahora sobre el 5 de Ambuel, cerca con el 3 alternativo. La cuarta ubicación para el número 2, al 300 metros para Disco, siempre el 4, el 22, mantiene ventaja sobre el 3 alternativo, se acerca peligrosamente al puntero, abierto el 5 de Ambuel, falta el 5 de Ambuel, Disco, siempre el 4 de tiene ventaja sobre el 3 alternativo, se acerca peligrosamente al puntero, abierto el 5 de Ambuel, falta el 2 versus Azulia, rápidamente lo hace por el centro de la cancha, el 6 Antico, cerca de la línea, el 3 de Cifre, 4 Reyes y Señoritas, y por el lado anterior avanza el 1 San Juanero, combate. Esta decimoquinta carrera con la número 3, Leyes y Free como puntero, pequeña ventaja sobre el 4, Rey de Señoritas que va en su búsqueda. Por el lado exterior lo hace el 6, el London. Luego viene con el 6 Antico, mantiene ventaja de cuerpo y medio sobre el 5, el London. Por el lado izquierdo la pista corre el 4, Rey de Señoritas por dentro, quedó los dos preciosas hoy, el 1 San Juanero, recta final. 550 metros para el Disco, en la vanguardia el 6 Antico mantiene ventaja sobre el 4, Rey de Señoritas gana terreno, el 2 preciosas hoy, en la media cancha, rigor de látigo, el 1 San Juanero. Larga carga lo hace el 5 en London, faltando 300 metros para el Disco, siempre hay 6 Antico como puntero, mantiene ventaja sobre el 4 Rey de Señoritas, descuenta carrera abierta el 1 San Juanero, último 120 metros de carrera, siempre el 6 Antico mantiene ventaja sobre el 4 de Luna, que mantiene ventaja sobre el 4 Rey de Señoritas, descuenta carrera abierta el 1 San Juanero, último 120 metros de carrera, siempre el 6 Antico mantiene ventaja sobre el 4 de Luna, y el 6 Antico el 6 el premio clásico Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Asume la delantera por el lado interior de la pista el 3 Desert Mix, sacando ventaja sobre el 2 Hugo Lino y ganando terreno por el lado exterior el 4 Itzo, descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia marca el camino el 3 Desert Mix, con ventaja de 3 cuerpos sobre el número 2 Hugo Lino, la tercera posición por fuera para el 4 Itzo. En cuarto lugar viene corriendo por el lado izquierdo de la pista el número 7, All England. Están enfrentando ya la señal de marcatoria de los 1100 metros. En la vanguardia siempre el 3, Legend Mix, el hijo de Dynamics con Daniel Valenta. Enfrentan ya el poste de marcatorio de los 900 metros como puntero siempre el 3, Legend Mix, manteniendo amplia ventaja. Y sale la recta final. 550 metros para el Disco, en la delantera siempre el 3, Blessed Mix, en su búsqueda viene haciendo por el lado de la pista, el número 5, Global Bonita, abierto corre, el 4 hecho, faltando ya 250 metros para el Disco, en la punta siempre el 3, Blessed Mix, mantiene clara ventaja sobre el 1, Livermore, que va en su búsqueda por el lado de la pista, abierto carga el 5, Global Bonita, faltando ya 100 metros para el Disco, siempre el 3, Blessed Mix, mantiene ventaja sobre el 5, ventaja sobre el 1 Livermore que vale su búsqueda por el lado exterior de la pista, abierto carga el 5 Global Bonita, faltando ya 100 metros para el Disco, siempre el 3 Blessed Mix, mantiene ventaja sobre el 5 Global Bonita, para el metro, el par de Blessed Mix, la ventaja de 3 profesionales sobre el 5 Global Bonita.
Bueno, ahí está.